Boa tarde. Boa tarde. Imos a dar comezo ao pleno, a continuación do pleno ordinario. Señor secretario, ten a palabra. Proposta da aprobación de incorporación do anexo de subvencións nominativas ao orzamento 2020 da subvención da Asociación de Vecinos de Ultramar para a realización do enterro da sardiña. Señor Golpe, ten a palabra. Sí, gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Entremos aquí ao pleno, pois, algo xa longamente esperado por parte de todos e de todas, e que, con un presupuesto prorrogado, un orzamento prorrogado, pois, a condición de subvención nominativa, pois, decae, polo tanto, ten que vir ao pleno a súa aprobación. Ten que ver con a co entroido, con unha das partes importantes do entroido en Ferrol, que é o denominado enterro da sardiña, ampliamente pues, respaldado pola población, unha iniciativa que leva recuperando con éxito e potenciando novamente a Asociación de Veciños de Ultramar. Por lo tanto, traemos a pleno e solicitamos o voto favorable, primero, incorporar ao anexo de subvencións ao exercicio 2020 a subvención nominativa esta de enterro da sardiña e someter o expediente a información pública no prazo de 15 días. Por lo tanto, pedimos o voto favorable por unha actividade, bueno, que longamente esperada e, polo tanto, pensamos que o voto vai ser favorable a todos. Moitas gracias. Gracias, señor Golpe. Señor Basterrechea, ten a palabra. Boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Ben, lóxicamente, comezo señalando que imos votar a favor. Non cabe outra, pero tamén expresando unha serie de cuestións que creo que son importantes. En primeiro lugar, votamos a favor un pouco a ciegas porque non coñecemos, non coñecen, por lo menos eu, o contido definitivo do convenio e pidiendo que se xa remitido inmediatamente xa, entón, a Asociación Veciñal de Ultramar, porque un convenio precisamente é un acordo entre dúas partes e é o que eu teño entendido, polo que sé, a día de hoxe tampouco a asociación, esa parte que va firmar, asignado o convenio co Concello de Ferrol, coñece en absoluto cal é o contido dese convenio e creo que é unha anomalía que hai que solventar inmediatamente. Dito isto, lóxicamente estamos nos plazos que estamos, sei que ás veces é difícil, pero lóxicamente vamos a, creo, me temo, é moi posible que estemos fora de plazo, non nos va dar tempo antes de que se realice a actividade, pero que seamos o máis áxiles administrativamente falando e ter en conta moi claramente algo que a petición de adianto dun porcentaxe elevado, 70-75% do convenio para poder levar a cabo dita actividade, e insisto, unha queixa no sentido de que o lógico é que as forzas políticas que vamos a votar un convenio que non coñecemos teñamos unha idea do que vamos a votar, aínda que sexa que sí, e vamos a confiar na boa vontade do Concello, do Goberno, e tamén, por suposto, solicitar que se entregue canto antes a Asociación de Ultramar, xa que lóxicamente é unha parte fundamental implicada, e vaya ser que aprobemos isto e que a Asociación este, entendo que non, pero que non estea de acordo con os termos dese convenio. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Basterrechea. Sí, señora García, ten a palabra. Moitas gracias e moi boas tardes a todos. Ben, pois traen a pleno esta proposta de incorporación ao anexo de subvencións nominativas no orzamento 2020 da subvención á Asociación de Veciños de Ultramar, que chega, pois como sempre, tarde, mal e arrastro. Porque se tiveran presentado en tempo os orzamentos incorporando esta subvención nominativa, esos orzamentos que seguimos esperando, e entraran en vigor o día 1 de xaneiro, non teríamos agora este problema. O mesmo pasa que nos atopamos con estos problemas co resto de subvencións que afectan aos clubes, entidades deportivas, culturais, sociais, etc., ocasionándolles así un grave problema. Problema que, ademais, veuse agravado pola nefasta xestión do seu goberno, xa que foi preguntado en Comisión de Cultura polo tema e avisámolo da premura da data e de axilizar os trámites, pero non lles deu a gana.
ata que o pasado día 4 de febreiro, na Comisión de Facenda, meterono fora da orde do día, como se non fora un tema importante, para posteriormente traelo a este pleno. Sabemos que toda celebración precisa dunhos meses de traballo, e sabendo que o entroido non é nada extraordinario, xa que a data sabémola con antelación, e que o enterro da sardiña no barrio de Ultramar vense celebrando dende hai máis de 30 anos, non é de recibo que veña deste xeito. Pero pola súa nefasta xestión, ten a Asociación de Veciños con incertidume ata o último momento. Ademais, sabemos que hai uns plazos que cumplir, que xa se comentou aquí tra a publicación e posterior aprobación definitiva, e que, por desgracia, non entrará en vigor para o día de dita celebración dese evento. Os únicos responsables, señor Golpe, son vostedes, pero parece que iso a vostedes non lles importa. A pesar disso, imos votar a favor, porque a Asociación de Veciños non ten por que sufrir as consecuencias da falta de dilixencia deste goberno. Nós queremos seguir celebrando o enterro da sardiña e conservando as nosas tradicións. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora García. Votamos. Votos a favor. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á execución do convenio asinado co Ministerio de Defensa. Sí, quen vai intervir? Señor Rei, ten a palabra. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e todas. Tras las pasadas elecciones del año pasado, de mayo del 2019, tomábamos posesión como integrantes de una nueva corporación municipal con la responsabilidad de todos de contribuir a iniciar una nueva etapa en nuestra ciudad. Uno de los principales retos que nos encomendaban los ferrolanos era la transformación urbana de la ciudad, la generación de empleo y de oportunidades para dejar atrás, que creo que es algo que compartimos todos los que nos sentamos en este pleno, años de pérdida de población y años liderando las tasas de paro y de pobreza de Galicia. Sin duda, uno de los principales problemas que tuvimos en esta ciudad fue la falta de estabilidad política y la continuidad en torno a los proyectos estratégicos. Y uno de esos proyectos estratégicos es el que hoy traemos a pleno en forma de moción, el convenio con el Ministerio de Defensa. Tras un intenso trabajo de tres corporaciones, el 17 de marzo del 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobaba dicho convenio, que tuve el honor de firmar como alcalde, el 24 de marzo del 2015. Asumíamos, a través de este convenio, la titularidad de 9 parcelas desafectadas previamente por el Ministerio de Defensa. El polvorín de Mougá, 210.000 metros cuadrados, el polígono de tiro de Catabois, 15.000 metros cuadrados, el cuartelillo de San Luis en Canido, 4.000 metros cuadrados, el campamento de Cobas, 487.000 metros cuadrados, el cuartelillo de Monte Cobas, 6.000 metros cuadrados, el polígono de tiro de Doniños, 86.000 metros cuadrados, la estación torpedista de San Felipe, 20.000 metros cuadrados, el observatorio meteorológico de Monte Ventoso, 117.000 metros cuadrados, y la estación radio El Molino de Mandia, 125.000 metros cuadrados, esta última que fue la última parcela desafectada por el Ministerio de Defensa, concretamente desafectada el 7 de enero del año 2014. Y pasaban también a titularidad municipal a través del desarrollo que preveía el convenio y ejecutado por parte del Ministerio de Defensa en el corazón de nuestra ciudad, en lo que todos conocemos como el Sánchez Aguilera, zonas verdes y libres por 20.500 metros cuadrados y equipamientos para uso público por 34.500 metros cuadrados. Por lo tanto, este convenio suponía y supone la incorporación al patrimonio municipal de la nada despreciable cantidad
de más de 1 millón de metros cuadrados, con los que, desde nuestro punto de vista, se puede hacer realidad una verdadera transformación urbana de nuestra ciudad. Se firmaba, además, en un momento en el que se había iniciado la revisión del Plan General de Ordenación Municipal, un plan general que, igual que la inestabilidad política en nuestra ciudad, ha sido, desde nuestro punto de vista, un freno al desarrollo de nuevas oportunidades por la carencia de las actualizaciones tras muchísimas modificaciones de carácter urbanístico. La incorporación de 1 millón de metros cuadrados junto con esa renovación del plan general permitiría incorporar a la ciudad nuevas zonas verdes, nuevas zonas de aparcamientos disuasorios para mejorar la movilidad, parcelas para equipamientos públicos y equipamientos sociales, que hoy son una nueva realidad, que no era la misma, desde luego, hace algo más de 20 años, el aprovechamiento de zonas estratégicas, de auténticos parajes naturales para potenciar el turismo naturaleza o el deporte, y también, desde nuestro punto de vista, algo muy importante, que era contar directamente con suelo industrial para el asentamiento de empresas y la generación de empleo. La base jurídica, como todos saben perfectamente, sobre la que se asientan estos convenios entre administraciones públicas, es la base de la equiparación de las prestaciones de acuerdo con una legislación sectorial de obligado cumplimiento. Y en este caso, como en el de la mayor parte de convenios, equiparando las plusvalías y los aprovechamientos que obtienen las dos partes. Por lo tanto, para llegar a una cantidad final de suelo recibido y de plusvalías generadas, tiene que darse una fórmula de equiparación entre las partes. Un intenso trabajo para cuadrar esos números a través de unas valoraciones realizadas por técnicos de la Administración General del Estado, que son los competentes de acuerdo con la legislación sectorial, a través de las cuales el Ayuntamiento de Ferrol, esas parcelas por un importe en metros cuadrados superior a 1 millón de metros cuadrados, resultaron con una valoración en el convenio de 3.831.183 euros, cuando el importe de las plusvalías y de los aprovechamientos que tiene que abonar el Ministerio de Defensa para equipararse a las contraprestaciones que obtiene el Ayuntamiento de Ferrol tenía un importe de 3.271.052 euros. Por lo tanto, era necesario, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ferrol planteaba sobre el convenio anterior incorporar dos nuevas propiedades, concretamente la estación radio El Molino de Mandiá y el Observatorio de Monteventoso, bueno, pues por esa descompensación y para que la suma final fuese equiparable entre los aprovechamientos que pone el concello y los aprovechamientos que pone el ministerio, bueno, pues aparece una cantidad que decidimos en aquel momento abonar en efectivo por un importe de 560.131 euros. Desde nuestro punto de vista, este convenio sobre el anterior incorporaba tres ventajas, ¿no? Dos de ellas las que acabo de resaltar: el Observatorio Meteorológico de Monteventoso, creemos que es una zona muy importante de nuestra ciudad para actividades de carácter turístico, actividades deportivas que ya se están desarrollando en ese lugar, además de un entorno con unas magníficas vistas y, bueno, y grandes posibilidades, y la estación radio de Mandiá, más de 100.000 metros cuadrados, que ya aparece en el plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y que, por lo tanto, puede ser habilitada directamente como suelo industrial en una ciudad que no dispone de ninguna parcela de ese tamaño para el asentamiento directo
de empresas. Y la tercera ventaja, desde nuestro punto de vista, de ese convenio, era también un tema no menor, que era reducir el reparto de beneficios por la posible reclasificación del suelo por parte del ayuntamiento tras la aprobación de nuevos instrumentos de carácter urbanístico de 10 a 5 años. Por lo tanto, si en este momento, por ejemplo, la estación radio en el convenio tiene una valoración de 500.000 euros y unos años después su valoración pasara de 500.000 euros a 5 millones, ese incremento de 4 millones y medio de valoración tendrían que repartirse 50% a beneficio del Ayuntamiento de Ferrol y otro 50% a beneficio del Ministerio de Fomento. Por eso es muy importante la reducción de ese plazo en el reparto de beneficios tras la firma de ese convenio. En el mandato pasado, pues como en todos los mandatos, hubo muchas declaraciones, desde que se iba a buscar la nulidad del convenio, a adaptarlo, a avances, tras algunas reuniones que se celebraron tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ayuntamiento, pero lo cierto es que 4 años después pues no hubo los avances necesarios para que este proyecto cogiese plena eficacia tal y como estaba previsto con carácter anterior. Y no hay más que ver el estado ruinoso de muchísimas de esas propiedades, más propias de una ciudad en abandono que de una ciudad con ambición de conquistar su futuro. Un ejemplo creo que lo tenemos muy cerca de aquí y una de las entradas más importantes de nuestra ciudad, que es precisamente el Sánchez Aguilera. Miles de metros cuadrados en el corazón de una ciudad que cada año que pasa se deterioran un poco más y que permitiría desde luego una gran transformación de nuestra ciudad, ya digo, en el centro de nuestra ciudad, porque aquí tenemos muchos problemas, pero también podemos ver algunos de los problemas como oportunidades, ¿no? Y por lo tanto plantear una actuación que nos permite integrar mejor el barrio de la Magdalena con el barrio de Canido, con el barrio del Ensanche y con el barrio de Santa Marina, desde luego creo que es algo a lo que todos podríamos comprometernos de acuerdo con lo que estaba previsto en ese convenio. Porque además su desarrollo no es de un día para otro, ¿no? Concretamente en el año 2017, en esa relación epistolar del mandato pasado entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol, después de que se le pidiesen por parte del Ayuntamiento al Ministerio sus previsiones, pues el Ministerio pasó su cronograma para el desarrollo precisamente de esta actuación y fijaba el desarrollo de la actuación en 5 años. Por lo tanto, si en aquel momento dibujaba un escenario para completar precisamente la actuación del Sánchez Aguilera que nos llevaba al año 2022, ahora que no estamos en el 2017 sino que estamos en el 2020, el cronograma de actuación del Ministerio de Defensa para hacer realidad esa transformación del Sánchez Aguilera nos lleva a un escenario temporal del año 2025. Piensen que el Ministerio, que es el que tiene que ejecutar la inversión para la transformación de ese espacio, a través de una inversión pública del Ministerio de 12 millones de euros, tiene en su tabla la contratación de la asistencia técnica, la redacción del proyecto, la contratación de la demolición, la ejecución de la demolición, la contratación de la asistencia técnica para la urbanización de 90.000 metros cuadrados, que son el compromiso que tiene el Ministerio establecido, la redacción del proyecto de urbanización, la aprobación del proyecto, la contratación y la ejecución de la obra de urbanización. Por eso creemos que en un proyecto que ha costado tanto trabajo, un convenio que ha costado tanto trabajo firmar y un convenio que aún va a llevar muchísimo tiempo desarrollar, no podemos, desde luego, desde este grupo no lo vamos a hacer mirar para otro lado y que debemos de actuar ya, que creo que es lo coherente con la situación de la ciudad en estos momentos, ¿no? Y francamente no creíamos que con el nuevo gobierno tuviésemos que traer esto a pleno en forma de moción. Han pasado 8 meses desde la toma de posesión del nuevo gobierno y del alcalde actual
y desde luego nos llama la atención que, estando no solo entre los temas que nosotros hemos manifestado muchas veces con vehemencia, que es imprescindible para el desarrollo de la ciudad, sino que el señor Mato, en campaña electoral, lo incluyó entre los 10 acuerdos, estratégicos de la ciudad, ¿no? Y me voy a detener un momento también en la hemeroteca, señor Mato, cuando antes de ser alcalde, cuando todavía era candidato, y le preguntaban dos medios de comunicación si solo pudiese aplicar una medida de las que lleva en su programa, ¿cuál sería? Y usted contestaba textualmente: si se refiere a una municipal, cerrar definitivamente el convenio con Defensa. La otra le preguntaba, el otro medio, si solo tuviese un día en la alcaldía, ¿cuál sería su medida? Sin lugar a dudas, yo cerraría el convenio con el Ministerio de Defensa, ¿no? No le voy a seguir leyendo declaraciones después de tomar posesión como alcalde, porque realmente tenemos muchísimas palabras, ¿no?, en relación al convenio de defensa, y creo que no aporta demasiado tampoco al estado de la cuestión, ¿no? La última referencia en los medios antes de presentar nosotros la moción, concretamente del mes de septiembre, estaba a punto de cumplirse los 100 días y la verdad es que no entendíamos muy bien, al menos desde este grupo, cómo nos había traído a pleno o alguna comisión informativa el convenio de defensa, y el gobierno decía reactivarían a principios de octubre la negociación para cerrar el convenio de defensa. Decía concretamente la crónica: octubre es la nueva cita marcada en rojo en el dilatado calendario del gobierno con defensa, ¿no? Por tanto, entenderá nuestra preocupación y entenderán todos nuestra responsabilidad. Creemos que en torno a estos temas puede haber mayorías más que suficientes para desarrollarlos. Todos somos conscientes de que, según sus declaraciones, tienen muy avanzados los presupuestos y, por lo tanto, nuestra preocupación, desde luego, y por eso consideramos muy adecuado traer este pleno, el hecho de si realmente vamos a seguir esperando o ya en el borrador de presupuestos que ustedes nos van a presentar seguramente próximamente, en ese aquilatado escenario que tienen político, pues si efectivamente el compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Ferrol en el año 2015 estará en el proyecto presupuestario del año 2020. Porque de no estarlo, bueno, pues efectivamente seguiríamos con palabras, pero no seguiríamos con hechos en un tema que creemos que es estratégico para nuestra ciudad, para el presente, pero sobre todo para el futuro. Y por eso traemos esta moción a pleno y por eso solicitamos el apoyo de los diferentes grupos de la corporación a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rey. Señor Rivas, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Desde o Bloque Nacionalista Galego, e eu en concreto estou disposto a falar de todo, a discutir sobre todo, e en cuestións como é espazos, como son o Sánchez Aguilera, e as propiedades que dependen do Ministerio de Defensa, facer análisis e chegar a puntos de encontro que permitan que esta cidade poida evoluir cara ao futuro con algúns criterios que debemos ter todos en conta. O primeiro debe ser o criterio da sustentabilidade urbanística, non o criterio da especulación. O segundo debe ser o criterio da sustentabilidade financeira e non das cargas onerosas sobre unha cidade que xa ten suficientes cargas. E o terceiro criterio, e creo que fundamental, é o da seguridade xurídica. E sinceramente, creo que recentemente o Partido Popular calificaba de ridícula
e o señor Rei Varela así o expresaba verbalmente en este pleno municipal, a proposta que facía o Bloque Nacionalista Galego para cambiar o nome a unha praza desta cidade. Eu non vou a entrar nese nivel de descalificación e que non ten sentido nun debate político como que se pretende dar ao respecto dun tema trascendental como este, pero que presenten esta moción só se entende desde dúas posibles vertentes. A primeira, desde o descoñecemento. É probable que vostedes teñan tal nivel de descoñecemento que teñan ou que recurran á segunda opción, que é o atrevemento. Porque isto só se entende que vostedes presentan esta moción desde esas dúas variables. En calquera caso, o que sí é certo é que vostedes o que non teñen é complexos de ningún tipo. Vostedes, que non precisan máis que a mínima excusa para esconderse detrás dos funcionarios e as funcionarias, para xustificar os seus posicionamentos políticos en base a argumentos técnicos, obvian que o convenio que vostedes asinaron, vostedes, señor Rei Varela, no seu mandato, ten un informe da intervención municipal deste concello que é demoledor. Demoledor desde todos os puntos de vista. Por tanto, o primeiro é a seguridade xurídica que vostedes nos veñen a propoñer aquí. E sobre todo, cando califican de ridícula a proposta de outros grupos, cando temos toda a legitimidade do mundo para poder facelo. E se quere vostede falar de política, podemos facelo, pero abandonando as descalificacións permanentes e constantes e tendo en conta os informes, os datos e a información que temos a día de hoxe. E por iso insisto en que vostedes presenten isto aquí, non ten xustificación de ningún tipo. O interventor municipal, non o Bloque Nacionalista Galego, lles di a vostedes que o convenio que vostede pretende aprobar non ten xustificación do seu interese público. Non ten participación pública, algo que é un dereito inexcusable nos procesos de desenvolvemento urbanístico. Co interese público non é o interese económico, que ten que haber unha xustificación urbanística, e co convenio que vostede se refire carece dela. Obviamente, carece de xustificación do seu interese urbanístico porque se basea nun proceso especulativo que pretende construir 460 vivendas nunha cidade na que o 20% delas están abandonadas e un novo centro comercial na que o comercio e o pequeno comercio local está absolutamente abandonado. E, por tanto, o interese público non existe por ningunha parte. Pero co intervención municipal, no seu informe, o interventor municipal, e quero subrayar este aspecto, porque este non é unha cuestión de que este a firmar o Bloque Nacionalista Galego, que podemos compartir moitas destas cuestións. O interventor municipal lles di que non hai valoración dos inmobles incluídos no convenio que vostedes pretenden aprobar a través de esta moción, que non hai un aval dos informes técnicos municipal que xustifique eses importes, e que ademais eses importes non se adaptan á normativa que regula o procedimento para desenvolver convenios como este, e que, por tanto, este convenio non ten aval nin urbanístico nin aval económico. Pero que lles di máis, o interventor municipal, a través do seu informe, lles di que o Concello de Ferrol está a asumir tributos e gastos de mantemento que son indebidos. Lles di que eximir de pagar as taxas da auga, do lixo, o Ministerio de Defensa é ilegal, que non se lle poden eximir de pagar tributos a ninguén, nin a unha administración, nin a unha empresa privada, nin a ningún par. E que facer iso contravén o ordenamento xurídico non só que regula os convenios, sino que regula calquer tipo de acordo. Lles di que asumir os gastos de mantemento, como vostedes pretenderon e obrigaron a este concello a asumir, de propiedades que están abandonadas, como Sánchez Aguilera, e todas aquelas que están incluídas en ese convenio, non se valoran.
non se cuantifican e que, por tanto, esa cuantificación de facela, que xa un esperpento que sexan os veciños e os veciños desta cidade quen teña que asumir o mantemento e conservación de todas as edificacións, cando menos, se eso se decide facer así, con un evidente beneficio, o único interés de justificar a actitude totalmente displecente do Ministerio de Defensa, haberá que incorporalo a ese cómputo de gastos ao que vostede facía referencia na súa primeira intervención. Lles di, ademais, que cando menos este Concello o que debería avaliar é cal é o estado das propiedades, das edificacións que se incorporan a este convenio para poder sacar unha conclusión de cales son os custos económicos non só que conleva o seu mantemento, sino a súa conservación e que implica eso en termos de estabilidade financeira. A lei de estabilidade financeira que vostedes, o Partido Popular, aprobou no ano 2012 e que cada pouco ven vostede aquí a decirnos que son vostedes uns magníficos xestores por aplicar o austericidio económico non só nesta cidade, sino en todo o país. E isto lle está a decir o interventor municipal que lles di, ademais, que non hai informe de fiscalización e que, por tanto, se non hai informe de fiscalización, non se poden facer pagos que os que vostedes fixeron no ano 2014, pagando 140.000 euros e que vostedes pretenden agora sumir a cifra e abonar o resto do diñeiro que vostede pactou co Ministerio de Defensa. Lles di, ademais, que ese feito que vostedes pagaran cando o convenio estaba sin efectivizarse é unha falta grave, non grave, moi grave, e que ademais supón unha condición de anulabilidade de este convenio. E todas esas cuestións se recolle nun informe de un funcionario deste Concello. E a vostedes non se lles ocurre máis cousa, máis decisión que traer a este Pleno Municipal unha moción que pretende, por arte de magia, saltarse todas esas advertencias e executar un convenio que, obviamente, vai en contra dos intereses dos veciños e veciñas de esta cidade. E vai en contra dos intereses dos veciños e veciñas de esta cidade porque é un convenio que económicamente é insostible para os veciños e veciñas de Ferrol. Facernos cargo dun millón de metros cuadrados que están en ruínas non é máis cunha carga económica, sobre todo cando, ademais, non se sabe nin canto custa conservar e manter todo ese patrimonio e cando, ademais, non está definido cal é o seu uso. Cando, ademais, se nos entregan propiedades que non sabemos de quen é o que estamos asumindo a responsabilidade de deterioro, cando a responsabilidade, evidentemente, é de outros. Cando eses outros non só é que non paguen por aquelas propiedades que están afectadas á defensa do Estado, sino que, grazas a este magnífico convenio que vostedes nos ven explicar aquí, non pagan por aquelas que están desafectadas e que teñen a obriga legal de pagar. E, por tanto, este convenio non é máis que unha carga económica, pero que é unha carga urbanística para unha cidade que ten o 20% das vivendas baleiras e que vostedes teñen como único criterio para o desenvolvemento urbano da cidade a especulación urbanística mediante desenvolvemento de novas urbanizacións como o que pretenden facer no Sánchez Aguilera con 460 vivendas novas. E que, por tanto, os criterios de especulación e de beneficiar exclusivamente a Administración do Estado a costa dos intereses urbanísticos e económicos dos veciños e veciñas desta cidade non teñen sustento de ningún tipo. Pero mire, como lle decía ao principio, nos podemos discutir sobre isto. Podemos discutir e debatir sobre estas cuestións. Obviamente, temos posicionamentos que están moi longe. Agora ben,
pretender levar adiante un convenio con todas as pesas que ten desde un punto de vista administrativo e fiscalizador por parte dos técnicos municipais de este concello, non sei como quere calificar vostede, pero quizáis a palabra ridícula non se lle quede corta. Moitas grazas. Grazas, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Pues moi boa tarde, noite a todos e todas. En primeiro lugar, bueno, como dixen no anterior pleno, aínda que non tivo lugar este debate, benvidos á campaña electoral. Creo que esta moción ou demostracións públicas como a reunión do alcalde con todos os parabéns do conselleiro de Cultura, o señor Román Rodríguez, pois demostra que hai 12 máis 8 concelleiros nunha liña, o que estamos aquí nesta bancada, que se non está os 5 que estamos aquí noutra liña ben diferente. Eu creo que é importante tamén poñerlle nome e apellido ás cousas para que ninguén se sinta ofendido ou agraviado. É certo que este convenio de defensa non ten un informe de fiscalización favorable, así se puso de manifesto polo grupo do Bloque Nacionalista Galego no 2015, en abril, no fin de festa, ou no testamento político do señor Rivarela, cando non existía ese informe de intervención, a posteriori se fixo un informe da intervención municipal por M.R. que era o interventor nese momento, onde dicía que ese convenio que non cumpría ningún parámetro legal para ser asinado e non foi feito ese informe por V.C. que está sentado á esquerda do actual alcalde. Creo que é importante significar que ás veces as persoas teñen influencia nas decisións políticas. Ben, aparte deste tema, que creo que é importante, creo que xa partimos dun erro no título da moción, que é un convenio do Ministerio de Defensa. Isto non é un convenio, isto é un contrato de compraventa, un contrato de enaxenación. O que pon o título do convenio que se remitiu ao Concello de Ferrol é convenio de enaxenación. Eso é o que pon. Sí, pon eso. O título do convenio que se asinou polo señor Rivarela é convenio de enaxenación. Eso non se, creo que non se pode negar. É así. Non é convenio entre administracións, non é convenio de ningún tipo, senón é convenio de enaxenación. Enaxenación, xurídicamente, a nivel popular, significa venta. Bueno, a nivel popular, creo que hai que trasladar a linguaxe xurídica a linguaxe popular. Entón, creo que o que estamos tratando de aprobar aquí, o que está tratando de aprobar o Partido Popular, é unha venta do Ministerio de Defensa de propiedades que lle pertencen ao Concello de Ferrol, pero cabe facerse unha pregunta. Antes do Ministerio de Defensa, a quen lle pertencían esas propiedades? O Concello de Ferrol, ou particulares, quer dizer, eso... plantexarse isto en términos económicos non ten sentido ningún, e menos cando non cumpre cos parámetros legais, como se dixo anteriormente, coa fiscalización necesaria da intervención municipal, como así manifestou M.R. Falaba o voceiro do Partido Popular de que en unhas circunstancias do Concello de Ferrol, que todos coñecemos, de desemprego, poboación, que temos unha perda demográfica sostida no tempo, a tasa de pobreza, bueno, eu quero recordarlle que esas cifras récord foron máis notables en toda a historia do Concello de Ferrol democrática durante o mandato do Partido Popular. Falaba o voceiro do Partido Popular do cronograma que tiña o Ministerio de Defensa para a demolición das naves do Sánchez Aguilera, que era un orzamento entre 11 e 12 millóns de euros. Eu
insisto, creo que compre poñer nomes e apellidos nas cousas, era o señor Romero Carretero, que era o que estaba a cargo do INVIEZ, o que nos trouxo ese iconograma que vostede ensinou, pero el mesmo recoñeceu que non existía orzamento no Ministerio de Defensa para cometer esa actuación. Quero dicir, era algo que sí, estaba nun papel, o papel sabemos que o soporta todo, pero que non se podía cometer de forma inmediata. Eu creo que cando se pretende ceder o Sánchez Aguilera con 460 vivendas, como se dixo aquí, a construcción dun centro comercial, cando se pretende pagar medio millón de euros por un polígono industrial en Mandiá que non depende para nada do Concello, sino que depende de Xunta de Galicia, a Autoridade Portuaria, aquí o Concello de Ferrol, o único que fai é de paganini, como se di vulgarmente. Dicir tamén que cando veu a ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, mantivemos unha reunión con ela no parador de turismo do Concello de Ferrol, manifestou a facilidade que suporía asinar un convenio, que agora está moi ben. Eu doulle toda a legitimidade de arrogarse o mérito de logo de non sei cantas legislaturas ou mandatos do Concello de Ferrol ser quen de asinar un convenio con Defensa, que xa digo, para min nin é convenio nin é acordo, senón que é unha venta pura, pero como digo, a ministra de Defensa recoñeceu que era viable, áxil, rápido reivindicar o convenio asinado por o alcalde Vicente Irizarri, que non tiña ningún custo máis que a cesión, que nos podemos estar máis ou menos de acordo, da especulación inmobiliaria no Sánchez Aguilera. Eu creo que deberíamos considerar o custo económico que supuso para o Concello de Ferrol ese millón de metros cadrados que froito da decisión do señor Rivarela no abril de 2015 supuso o uso tamén o gasto de mantemento de todas as instalacións durante 4 anos, porque eso es, unha vez que se pagou ese primeiro plazo, todo o mantemento que se fai no Sánchez Aguilera, todo o mantemento que se fai en todas as propiedades, cae a cargo do Concello de Ferrol. Realmente, con todos os o patrimonio que ten o Concello de Ferrol, FIMO, os diferentes centros cívicos, todo o que supón, e sabemos as dificultades que ten de mantemento, centros deportivos, culturais, veciñais, creemos a día de hoxe que todas as propiedades en Covas, algunhas poden ser máis discutibles ou non, pero que este convenio é beneficioso para o Concello de Ferrol nos seus termos. Eso é unha cuestión a debatir, o beneficio social que pode ter ou non. Outra cousa que hai que debatir é ese convenio 5 anos despois, hai que debatir iso aínda, se cumpre todos os parámetros legais que a legislación vixente impón. Quero dicir, non existe unha fiscalización sobre ese convenio. Existe unha fiscalización contable sobre o primeiro pago dese convenio, que foron 150.000 euros aproximadamente, non recordo canto, pero non existe un informe da intervención municipal sobre informando favorablemente sobre o convenio de enaxinación do Ministerio de Defensa co convenio de Ferrol. Por lo tanto, nos como Ferrol en Común creemos que hai que continuar no diálogo co Ministerio de Defensa. Creemos que non é algo que despois de 20 anos que se debe levar negociando este convenio teña que ser de hoxe para mañá para forzar entrar nos orzamentos, sabendo que eso non vai ter o apoio de grupos da oposición. É que o que está claro é que hai unha peza que é fundamental, que é Sánchez Aguilera, e que eso é algo que temos que recuperar para uso público do Concello de Ferrol, e temos que debatir se realmente temos que prestar un prezo ou non. Quero recordar, por último, para rematar, que moitas veces hai que entrar máis que
os síntomas, as causas que orixinan eses síntomas. Por poñer un exemplo, o edificio de aduanas, que é algo similar, que pertence ao Ministerio do Interior, que se aprobou no Parlamento Español que esa cesión fose gratuita e que aínda estamos agardando a que nos lo cedan para construir un albergue ou algo de utilidade pública e que non se cumpriu. Por lo tanto, remitiéndome esas causas, eu creo que o que compre é presentar unha moción que eu invito ao Partido Popular a que presente para instar os cambios legislativos oportunos para que as cesións entre administracións non teñan un custo económico e gravoso para a cidadanía de Ferrol, porque na que paga o Concello solvendo os tributos que paga cada cidadán e cidadán de Ferrol, e que sexan a título gratuito. Eu creo que o lucro entre administracións deberá ser algo que estea prohibido. Por lo tanto, nos se presentan unha moción nese sentido, de logo que acompañaremos, faremos a presión. Agora temos influencia nun goberno progresista do Estado, seguramente o 6 de abril teremos influencia nun goberno progresista da Xunta de Galicia, e a partir de aí, pois, estou convencido de que dentro de 2 meses esa moción de que as cesións entre administracións non sexan onerosas en un título gratuito prosperarán, que o Sánchez Aguilera será un lugar florido e de disfrute dos nosos nenos e nenas da Concello de Ferrol. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Reira, tenga a palabra. Pois, boa noite, moitas gracias a todos e a todas. Nada, dende o goberno, a verdade é que consideramos que, en primeiro lugar, a presentación desta moción, respetando, por suposto, a iniciativa de todos os grupos, pero consideramos que é un erro, e se me permiten, sen ánimo de faltar o respeto, un poquinho tamén unha trampa. Levamos neste concello sí, un pouco trampa para mí. Levamos neste concello falando 20 anos de convenios, distintos modelos de convenio de defensa. Na exposición de motivos, o voceiro do Partido Popular, exalcalde desta cidade, comentaba que un traballo conxunto de tres corporacións, un traballo continuado de tres corporacións, trouxeron ata o gran momento da asinatura do convenio no ano 2015, cousa que, dende a miña humilde opinión, e sendo un dos concelleiros menos experimentados deste salón de plenos, creo que sabemos que un dos problemas que se xerou na asinatura do último convenio é que se quiso, matizaron despois, se quiso dar unha última pincelada ao convenio que xa estaba preparado no final do mandato 2007-2011, no que o alcalde era o señor Vicente Irizarri, o alcalde actual era o concelleiro de urbanismo. Se quiso dar esa última pincelada, por lo tanto volvemos a empezar co convenio, e así chegamos ata 20 anos falando do mismo. Miren, nos en campaña electoral, e digo, nos, que lóxicamente tamén estaba, falábamos, e o dixo o alcalde en declaracións reiteradas, de que o convenio de defensa é unha prioridade para esta cidade. E me gustaría volver a manifestalo neste pleno unha vez máis. Penso que ninguén se pode creer que alguén traia esta moción coa intención de que, tras este debate plenario, o convenio quede aprobado automáticamente. Isto realmente, por iso decía o da trampa, para min, a primeira cuña no debate que realmente sobreboa sobre todo isto, que é o debate de presupostos municipais. Polo tanto, se alguén ten algunha dúbida de que vontade este goberno que se finalice o convenio de defensa, creo que esta moción non é a vía para aclarexala, tedes todo o dereito do mundo. Agora, tamén manifestar o dito que é vontade deste goberno que se aprobe e que se peche, porque esta cidade o merece, non é un antoxonoso,
é que temos que ir pechando temas de unha vez nesta cidade, polo tanto, eu penso que temos que pechar este debate de unha vez por todas, ademais por que teñamos todos e todas a tranquilidade que isto require, que cando se peche este debate vai a ser con todos os informes jurídicos, técnicos, por suposto, como non pode ser de outra maneira. Entonces, nada máis, simplemente comentar que creo que o debate de fondo non é o convenio de defensa, son os presupostos municipais, os orzamentos municipais. Gracias, señor Reina. Señor Rei, tenga palabra. Sí, muchas gracias. Señor Rivas, le aseguro que ni teníamos desconocimiento de lo que estábamos hablando y lo que estábamos trabajando cuando estábamos en el gobierno, ni tenemos ningún tipo de desconocimiento en los últimos años en cuanto a la seguridad jurídica y económica sobre lo que estamos planteando para los ferroneros, porque de lo contrario lo que seríamos unos incautos que nos dedicaríamos a decir cosas que después no podríamos cumplir. Yo he dicho en muchas ocasiones que se puede engañar a mucha gente poco tiempo, pero no a mucha gente mucho tiempo, ¿no? Mire, me está hablando de un informe de la intervención municipal que yo desconozco, porque efectivamente no estaba en el mandato pasado. A mí los informes que me interesan de la intervención municipal son los previos a la aprobación de un acuerdo. En todo caso, le diré una cosa. No voy a hablar de puntos tampoco, porque no quiero hablar de puntos. Pues ya hablo de puntos con lo que usted me está diciendo, en fin. Igual cometo alguna responsabilidad que no quiero cometer. Mire, hablándome usted de desconocimiento, ¿usted sabe lo que es la IGAE? Supongo que sí, ¿no? Es la Intervención General del Estado. Usted supongo que conoce el Real Decreto 1286/2010 y la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Pues supongo que alguna persona que habrá hecho algún informe no conoce quién tiene la competencia para realizar las tasaciones en todo bien que corresponde a la Administración General del Estado, que son los técnicos competentes de la Administración General del Estado, y cualquier informe municipal sobre tasaciones vale cero. Vale cero. Por tanto, la seguridad jurídica nos la da la Intervención General del Estado. Y usted sabrá que como consecuencia de modificaciones legislativas, concretamente la del año 2012, para la firma de convenios interadministrativos, el Estado, para poder firmar esos convenios administrativos, tiene que tener un informe no de un interventor municipal, sino de la Intervención General del Estado. Y le aseguro que el informe de la Intervención General del Estado retrasó la firma de este convenio aproximadamente un año, para efectivamente lo que se está diciendo aquí, equiparar las prestaciones. Por tanto, no creo que quepa acusar a la Intervención General del Estado, mucho menos a ningún representante público de los que nos sentamos en esta corporación, porque si no, usted sabe lo que tendría que hacer, señor Rivas. En lugar de decir aquí que se está especulando, o que algunos que participamos, o el que firmó el convenio, jugaba la especulación, o que el Ministerio de Defensa jugaba la especulación, usted, como representante público, tiene no el derecho a decir lo que le dé la gana, sino que tiene una obligación, que es que si usted conoce la comisión de cualquier tipo de delito, o la comisión de cualquier actividad lesiva para los intereses públicos, aparte de decirlo aquí, que eso está muy bien, usted tiene dos instrumentos como mínimo para la defensa de los intereses generales. El primero es ir a la calle de La Coruña y el segundo es ir al Tribunal de Cuentas a poner de manifiesto que se está especulando sobre bienes de carácter público. Y tiene un tercer instrumento, usted que participó en la elección de los últimos dos alcaldes, y es que declaren la lesividad de este convenio y que lo anulen. Pero es que ni el anterior ni este, en 8 meses, después de obtener su apoyo, pues no sé, pues efectivamente se ha hablado mucho, pero nadie ha iniciado un expediente para declarar lesivo este convenio para el interés público. Por tanto, ustedes tienen ahí una mayoría
que pueden de alguna manera ejercer, ¿no? Porque parece que oye, su voto solo vale cuando salen las cosas bien. Si no le hacen caso, ¿yo qué quiere que le diga, no? Usted ha apoyado a los dos últimos alcaldes de esta ciudad. Por lo tanto, podían haber perfectamente iniciado esa actuación. Señor Suárez, sobre el tema de la naturaleza jurídica, yo le insisto, no estamos hablando de una compraventa. Estamos hablando de un convenio interadministrativo. Primera aclaración, esto es un convenio interadministrativo donde se exige, después de visarlo la Intervención General del Estado, la equiparación de los beneficios y las contraprestaciones de las partes. Y le aseguro que fue una labor muy laboriosa, perdón por la redundancia, encontrar esa equiparación. Yo le he detallado los números, se los puedo repetir, pero no creo que sea necesario, ¿no? Y esos números, le puedo asegurar que en la obtención de esos números, además de la Intervención General del Estado, participó la Intervención Municipal. Se lo puedo asegurar. Y participaron los técnicos, obviamente, que elevan el expediente a aprobación plenaria. Usted fue alcalde, sabe perfectamente que no vale que un político coja y diga esto lo metemos en el pleno, ¿no? Mire, segunda matización. El mantenimiento. Mire, el convenio magnífico del que usted habla, yo no voy a entrar en manifestaciones, también el mantenimiento era a cargo del ayuntamiento. No sé si usted sabe que no se inauguró lo del mantenimiento a cargo del ayuntamiento con el convenio terrible que yo firmé en el año 2015, sino que ya en el del año 2007 incorporaba que el mantenimiento, por las cosas que estamos usando, solo faltaría, fueran a cargo del ayuntamiento. Tercer tema, ¿no? Se lo digo como le decía al señor Rivas, ¿no? Usted participó en la elección del nuevo alcalde, pero le voy a decir más, ¿no? Porque eso ya se lo dije al señor Rivas. Oiga, si usted cree que es tan fácil cambiar la legislación del Estado sobre temas patrimoniales, coja usted el teléfono y ya sabe quién tiene que llamar, ¿no? Porque mira, eso forma parte de lo que he dicho antes. Se puede engañar a mucha gente poco tiempo, pero no a mucha gente mucho tiempo. Y se le pueden seguir dando vueltas a esto 4 años y nos encontraremos que el nuevo gobierno de concentración popular no cambia esta normativa. Y después le voy a dar un dato, señor Suárez, que no tiene nada que ver con este convenio, pero un dato que ha utilizado usted ya en alguna ocasión, que es la tasa de pobreza. Mira, tasa de pobreza en Ferrol en el año 2015, después de la peor crisis económica de los últimos años, era del 22,49%. Creo que son datos escalofriantes. La tasa de pobreza del año 2018, cuando usted era alcalde, señor Suárez, es un poco más escalofriante todavía, el 23,93%. Yo lo digo porque no creo que nos ayude demasiado pues quién estaba un punto arriba, un punto abajo. Yo creo que la situación de Ferrol es preocupante. Era preocupante en el año 2015, era preocupante en el año 2018 y creo que es preocupante, desgraciadamente, en el año 2020, y no hay más que ver el número de empleos y las tasas de pobreza de los últimos meses. Aún no tenemos los últimos datos, pero cuando los tengamos estoy seguro que los podremos analizar. Mire, señor Reina, ¿no cree que sea bueno que traigamos propuestas? ¿Usted qué cree? Que lo mejor es que estemos calladitos, ¿no? Y que en torno a temas estratégicos que ustedes, señor Mato, iban a solucionar en un día, si tuvieran un día, sería el primer tema que ponen encima de la mesa, 8 meses, y el tema no lo ponen encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de traer los temas porque miles de ferrolanos han confiado en nosotros. Y no vamos a renunciar a defender nuestro proyecto de ciudad en este pleno, porque nos avalan los votos de la gente. No podríamos haber llegado como hubiéramos deseado a formar gobierno, ya lo dijimos. Sin 13, ustedes creen que sí, nosotros creemos que sin 13 es muy difícil gobernar. El señor Sánchez ya se fue dando cuenta que es necesario tener por lo menos más votos a favor que votos en contra para formar gobierno. Ustedes aún creen que no, pero bueno, en fin.
al final quien paga esto es la ciudad y quien va a acabar pagando esto son los ferroanos. Por lo tanto, eso ya le contesto. Usted no cree que habiendo un debate por etapas del presupuesto nosotros íbamos a poner esto encima de la mesa. Pues ya lo ponemos anticipadamente, claro que sí. Si ustedes hubieran traído los presupuestos en octubre ya no nos hubiera dado tiempo. Pero es que claro, lo de los presupuestos es como lo de Caperucita y el Lobo. Ya sé, creo que ya lo dije, no sé si fue en el grupo o aquí alguna vez, ¿no? Y por eso, oye, nosotros con toda seriedad lo traemos. Después, una pinceladita, el convenio sobre el anterior. Mire, hay algunos cambios muy significativos. El primero, un 20% más de superficie a recibir por parte del ayuntamiento. Yo no sé si cree que un 20% es poco. Estamos hablando de más de 200.000 metros cuadrados que en el convenio anterior no pasaban a propiedad municipal. Y en este sí. Ya eso ya se lo comenté. Segunda cosa que le comenté, de 10 a 5 años de reducción. Claro, es que no es lo mismo cuando estamos hablando de intereses públicos, ¿no? Y en tercer lugar, yo no le voy a decir tampoco todo el rosario de temas administrativos que estaban pendientes, la depuración física y jurídica de las parcelas, la incorporación de algunas de esas parcelas después de los informes de costas al propio registro, con sus inscripciones registrales, o alguna desafectación, incluso correcciones de metros cuadrados y demás, todo un proceso de meses para pasar todos los trámites administrativos para ser capaces de firmar un nuevo convenio. Pero mire, lo que más me interesa es lo que yo creo que le interesa a todos los ferrolanos de esta votación. Y lo que más me interesa a mí es si en temas estratégicos de ciudad 12 más 8 somos 20. Eso es lo que a mí más interesa y estoy seguro que lo vamos a ver muy, muy pronto. Si nos van a apoyar este tema para que nosotros les podamos apoyar en algún tema, o se van a abstener, quedar bien con todo el mundo para que no se haga nada. Muchas gracias. Gracias, señor Rey. Señor Rivas, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Digo usted, señor Rey Varela, que non ten descoñecemento sobre este tema, pero o primeiro que nos di é que descoñece o informe da intervención municipal que hai ao respecto, o único informe que hai ao respecto. Porque este convenio non é que teña un informe de fiscalización parcial, é que non ten informe de fiscalización. E vostede nos ven aquí a decir que a competencia para facer as tasacións destes inmobles lle corresponde ao Estado e que o Concello non ten nada que dicir. Bueno, pois mire, sabe que lle digo? Diga yo, interventor, non mo diga a min, señor Rey Varela, diga yo, interventor, que lle di, o interventor ten o diante. Porque este interventor que hai aquí ten tanta capacidade para facer un informe como o anterior e avalar ou non avalar os informes que existen. Por tanto, si vostede considera que as tasacións as ten que facer exclusivamente o Estado, algo que obviamente non é certo, porque isto está referido a un convenio na que o Concello e os técnicos municipais non teñen que facer as tasacións, sino que teñen que refrendalas ou cando menos avalalas, e o que ven recollido nese informe que vostede descoñece e que di que tampouco... O problema é de que o descoñeza. Xa non é que o diga. Que, bueno, pode pasar. A todos nos pode pasar ter descoñecemento sobre os temas e para iso pois hai moita información e compre que nos informemos e a poidamos avaliar. O problema é que vostede fai alarde do descoñecemento. Ese é o grave. Que vostede alardea de descoñecer os informes técnicos municipais que anulan o convenio que vostede deixou en esta cidade como unha carga económica e urbanística. Que están aquí comentando algunhas das súas declaracións. Decíalle que ese convenio que vostedes deixaron previsto supón unha carga urbanística e unha carga económica.
Y sinceramente, si especulación fuera delito, si especulación urbanística fuera delito, tendría que haber moita xente na cadea. E eu xa non vou entrar a discutir se debería selo ou non. Agora ben, que o documento e o convenio que vostedes nos traían en aquel momento, que vostedes pretenden refrendar a día de hoxe, é un documento basado en criterios de especulación urbanística, creo que é evidente, obvio, e que ademais ninguén pode discutir. Como ninguén pode discutir, e sería bo que yo dixese vostede a intervención municipal e non veña aquí a facer alarde de nada, porque desde o Bloque Nacionalista Galego sabemos o que temos que facer, e farémolo cando teñamos a necesidade de facelo. Será a Rúa Coruña ou será o que teña que ser. Pero obviamente non actuaremos en función de que vostede nos veña a decir aquí. Eu llevo a ler aquí algúns dos párrafos que se recollen neste informe que vostede descoñece, a ver se así pode reflexionalos e no próximo pleno é capaz de ter unha visión un pouco máis adaptada á realidade da que parece que hoxe está a expoñer aquí. Ausencia de informe de fiscalización. Prohibición de entregas ou prestacións a conta da culminación dun convenio urbanístico definido pola doctrina e xurisprudencia. O cal quere decir que vostedes fixeron pagos sin que ese convenio estuvera efectivizado. E lle está dicindo a intervención municipal. Valoración dos bens e inmobles a adquirir. Da revisión da documentación citada nos antecedentes deste informe se deriva que non consta un informe técnico de valoración dos inmobles afectados. Polo mesmo, máis alá dos importes que constan no texto do convenio sen ningún tipo de informe técnico de técnicos municipais ou conformado polos mesmos que os fundamente o que incumpre as normas seguintes. E fai un relatorio de normas na que unha das que se inclúe é o regulamento de bens das entidades locais. Quizáis con todo isto poida facer vostede unha valoración un pouco máis real do que acontece e unha análise global de cal é a situación que existe respecto dun convenio que é altamente lesivo para os intereses de esta cidade. E, mire, os beneficios de anular este convenio, algo que estou de acordo, que é certo, que se podría ter anulado xa no anterior mandato e podría terse anulado ao longo destes 8 meses. Non creo que sexa por vontade do Bloque Nacionalista Galego que isto non se fixo. Os beneficios de anular este convenio xa serían inmediatos para esta cidade e irían moi na dirección contraria a que vostede pretende acometer non só con esta proposta, sino co inicio deste proceso que vostede encetou no ano 2014 e que, ademais, non ten ningún sustento xurídico. O primeiro que poderíamos empezar a cobrarlle os impostos e as taxas que pagamos todos e todas a unha administración como é o Ministerio de Defensa e que, grazas a vostede, están exentos de ese pago e que, ademais, están exentos sin que teñan xustificación xurídica. Poderíamos empezar a exixirlle responsabilidades polo estado de abandono e a falta de conservación dos inmobles que están vinculadas a este convenio, da mesma maneira que lle facemos aos veciños e veciñas desta cidade inspeccións técnicas de edificios que lles obrigan a cometer obras nas súas vivendas e nas súas casas e que administracións como o Ministerio de Defensa lle eximimos de facelo. E poderíamos empezar a definir un urbanismo basado en criterios de sustentabilidade e non pensado en criterios de carácter especulativo como que se recollen en este convenio. Que mire, até poderíamos comprender que no momento de o desenvolvemento deste texto xa aparte das cuestións de tipo administrativo e xurídico, poderíamos entender que a deriva política, seguramente tamén por descoñecemento ou porque o contexto político e económico naquel momento levaba a desenvolver proxectos deste tipo, fose cara a procesos como este. Desenvolver novos proxectos de novas urbanizacións con 460 vivendas. Poderíamos entender que isto se pudera propoñer hai 10 anos, hai 15 anos. Incluso poderíamos entender que vostedes,
cando estaban no goberno, fixeran propostas deste tipo. Pero pretender facer isto no ano 2020 non ten xustificación de ningún tipo. E en calquera caso, estou de acordo tamén con outra cousa de que vostedes dixo. Teñen os votos. Se están vostedes de acordo, tiren para adiante. 12 máis 8, dalles a suficiente capacidade para desenvolver este este proxecto. Neses 10 puntos de acordo que parece que teñen vostedes, o Partido Popular e o Partido Socialista. Nese proxecto de cidade que parece que comparten o Partido Popular e o Partido Socialista. Nesa idea uniforme que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista teñen ao respecto da cidade de Ferrol. Díxenllo ao inicio do mandato. Intégrense no goberno. Pídanlle ao señor Mato que lles ceda áreas de goberno e de xestión. Terán a suficiente maioría para poder levar adiante proxectos como este, os orzamentos dos que vostede fala permanente e constantemente, e ademais será lexítimo e ademais será democrático. Ninguén lle vai a cuestionar máis aló dos posicionamentos políticos que temos o resto de organizacións que aquí estamos presentes. Fágano. Xa se ofreceu vostede a entablar conversacións de maneira periódica con este goberno. Non sei se as teñen ou non as teñen. Agora ben, a alternativa e a solución teñena mediante este tipo de propostas. E será cando vostedes pretendan, si que o pretenden, facer ese tipo de a tomar este tipo de decisións e facer efectivo unha proposta tan lesiva como esta para os veciños e veciñas desta cidade, cando o Bloque Nacionalista Galego decida tomar as decisións que considere oportunas, sexan en este pleno municipal ou sexan onde sexa preciso adoptar. Moitas gracias. Gracias, señor Rivas. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, este tema foi debatido, creo que quizáis 15 plenos, 20 plenos, 30 plenos tranquilamente, sí. Ao longo dos últimos anos foi dun debate intenso, espeso, quizáis con pouca repercusión pública para as consecuencias que vai ter para a cidade de Ferrol, que son moi importantes. Eu, sinceramente, o Grupo Municipal do Partido Popular está nas antípodas políticas do Grupo Municipal de Ferrol en Común. Eso non quere dicir que o aprezo persoal poda ser significativo. Posiblemente dentro de 2 meses quede ibado ese grupo, veremos rostros novos, pero a empatía seguirá sendo a mesma. O que, pese a todo, non podemos admitir, pese a toda a empatía, é que se minta descaradamente. Refírome a que isto non é un convenio interadministrativo. O título exacto do convenio, e aquí reto a que se expoña, é convenio de enajenación. Eso é o que pon o convenio. Convenio de enajenación entre o Ministerio de Defensa e o Concello de Ferrol. Eso é o que pon o convenio. Podemos falar de que sí, pero no, no, pero sí, enganamos a moitos pouco tempo, poucos moito tempo, moitos moito tempo, poucos pouco tempo, como que iramos, pero o convenio é de enaxenación. En segundo lugar, falaba vostede, señor Rivarela, de que se solventaron cuestións relativas á depuración física e xurídica de moitas propiedades, moi elocuente, grandilocuente, pero eso non é certo. Eso está sen dilucidar. Eso aínda está por determinar, porque quedan plans por aprobar urbanísticos, de reparcelación, que non significa que a asinatura do convenio que vostede fixo en abril de 2015 sen os informes de fiscalización oportunos supuseran esa depuración. En terceiro lugar,
Ese convenio fíxose en base a unhas tasacións. Como vostedes sabe, esas tasacións fíxoas o INVIEZ. Eu estou seguro que vostede nos diferentes encomendas que fixo a diferentes funcionarios deste concello sabe con que trataron, que era o señor Pruñonosa. Seguro que lle soa ese nome, non? Pois, joder, pois é raro. Pero bueno, con independencia de eso, era o que estaba en ese momento o cargo do INVIEZ, o señor Pruñonosa. E nunca quiso facilitar esas tasacións o Concello de Ferrol. Quero dicir, foi unha asignatura a cegas dun convenio cun valor que o Ministerio impuso e que se asinou sen contrastar se era certo ou non certo. E logo vostede afirma que os informes municipais neste aspecto son cero. Home, eu creo que se os informes municipais neste sentido son cero, podemos decirlle ao señor secretario e ao señor interventor que abandonen o pleno porque non fai falta a súa presencia, se non valen absolutamente nada. Xa sei que lles faría un favor para persoal, se poden marchar a súa casa, pero quero dicir, un informe municipal sempre vai velar polos intereses do Concello de Ferrol, por moito convenio que se asine de asignación, que non interadministrativo, con outra administración, o Concello terá algo que dicir, digo eu. E para dicir algo, non, como vostede ben dixo, non se trae aquí as bravas políticamente. Ten que ter un informe dun técnico, ten que vir avalado por un informe xurídico e ten que vir avalado por un informe de fiscalización. Polo tanto, eu creo que me reitero, isto é un tema fundamental para a cidade que durante 4 anos falo polo goberno de Ferrol en Común en coalición con primeiro co PSOE, logo con parte do PSOE, foi de interese máximo para o concello porque creemos que hai pezas da cidade que son fundamentais para cohesionala, como o Sánchez Aguilera. Tratouse de negociar por todas as vías, mantivemos innumerables reunións, implicamos a universidade, o vicerrectorado do campus da Coruña para incluir propiedades que lle pudieran interesar, manifestouse, como dixen antes, o interese por propiedades que eran aptas para ampliar o campus do Concello de, bueno, polo campus da Universidade da Coruña dentro do término municipal do Concello de Ferrol. Pero, bueno, igual había intereses en non mudar nada para que todo seguise igual e 8 meses despois do novo goberno, pois estamos na mesma situación. Bueno, non vou comentar que realmente só cabe mencionar por enriba que se fose alcalde durante un día asinaría o convenio de defensa. Creo que eso, bueno, pues outra bomba de palenque máis, non vou dicir de onde, porque non quero ofender a ninguna parroquia do concello, pero como unha bomba de palenque máis, pues mira, tamén, se fose un día alcalde, querería que todo o mundo tivese un emprego ben remunerado, pero bueno. Por lo tanto, dende o noso grupo, a nosa posición sobre este punto é clara. Eu estou convencido de que non vai ir nos orzamentos municipais, e eu digo sen coñecemento de causa profundo, porque se realmente faltan informes, incluir algo nun orzamento non ten ningún sentido. Se faltan informes de fiscalización sobre un segundo prazo, se falta a reparcelación e a exposición pública dun convenio que realmente, aparte de un convenio de asignación, e así o di o informe da xefatura de servicio, é un convenio de planeamento, e son os informes jurídicos, e teñen que ter unha exposición pública, teñen que ter un prazo de alegacións. Por tanto, é inviable que esta moción prospere, porque xurídicamente é unha aberración, non ten viabilidade para incluir no orzamento algo que non cumpre os parámetros legais oportunos. Entón, desde o noso punto de vista, non imos facer emendas ni xogos de artificio ni nada de eso, pero creemos que o que se debe facer é calmar os tempos. Creo que se agardou 20 anos, se pode agardar 6 meses, instar a unha posición común de todos os grupos, da maioría que apoia a Feijóo e o resto dos grupos,
para chegar a un acordo e sentarse diante do Ministerio de Defensa e dicirlle: o convenio que queremos é este, a este custo, con estes parámetros. E a partir de aí, creo que ese convite que fixo o excelentísimo señor alcalde de facer xuntas de voceiros para chegar a acordos alá por setembro, que fixemos algún simulacro de acordo respecto a Concepción Arenal e Carballo Calero, pois pues se eso ten seguimento no tempo, pois pues creo que podemos ter, se realmente nos interesa a cidade, unha posición unitaria do que queremos reivindicar o convenio de defensa, que se adianto que a posición do noso grupo é que se fagan os cambios legislativos oportunos e que a intervención xeral da Administración do Estado, que vostede mencionou, non teña o poder para decir que entre administracións teña que haber unha contraprestación económica, porque igual que eses terreos foron do Ministerio de Defensa, antes de ser do Ministerio de Defensa foron dos veciños e veciñas de Ferrol. E creo que xa lle prestamos suficientemente servizo ao Ministerio de Defensa, ao Ministerio do Interior, a diferentes administracións, a Navantia, cos temas do imposto de bens inmobles, etcétera, etcétera, para seguir sendo o irmá pobre dos administracións e ter sempre que pagar por todos os servizos, e cando conseguimos por fin reivindicar un dereito teña que ser por vía judicial, como foi o IBI de Navantia. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Reina, ten a palabra. Pois pouco máis que engadir, bueno, matizar algunha cuestión e agradecer enormemente que, polo que eu entendín, recoñece que isto finalmente é un debate máis de orzamentos que de convenio de defensa. Penso que as posicións con respecto ao convenio están absolutamente manifestadas. Penso que cando vostede chegou á alcaldía tiña un convenio firmado, que a maior parte desas parcelas, comenzando polo Sánchez Aguilera, se quere, formaba parte dese convenio, que podía haber, vamos, que Ferrol, os ferrolanos e ferrolanas podían ver hoxe materializado o que nos plantexa que aprobemos vía enmenda a orzamentos que aínda non están presentados, o que vostede non foi capaz de levar a cabo en 4 anos con maioría absoluta neste concello. Repito, para nós o convenio de defensa é unha prioridade, pero o debate que aquí se pretende plantexar é, non o debate, dende o meu punto de vista, a estrategia é a ver como liamos xa un pouquiño o debate orzamentario, aínda que non este presentado, pois con este, as distintas posicións políticas dos grupos, e así empezamos un pouquiño xa a distanciarnos no que é outra prioridade para este goberno, que é a aprobación deses orzamentos dos que falábamos. Polo tanto, convenio de defensa sí, debate orzamentario previo á presentación dos orzamentos, e a tanto públicamente como o resto de grupos, non. Gracias, señor Reina. Señor Rei, tenga a palabra. Sí, para finalizar, salvo que quieran hacer otra ronda y entramos en más profundidad. Mire, señor Rivas, este convenio, si vino a aprobación al Pleno, es porque estaba refrendado por todos los informes que en la cadena eran imprescindibles para su aprobación, tanto en el Ayuntamiento de Ferrol como en el Ministerio de Defensa. Usted me habla de un informe que se emitió posteriormente, un informe valorativo, que no concluía con ninguna actuación. Y, de hecho, si ese informe anulase, usted dice, un informe que anula, dijo usted. Si ese informe recomendase la anulación, ya le digo, usted tendría que hacer algo más que denunciarlo, porque ya digo, como mínimo hay dos instrumentos que usted debe conocer perfectamente, ¿no?, que son el juzgado
y el Tribunal de Cuentas, que son donde efectivamente se analizan las responsabilidades cuando hay hechos que lesionan los intereses públicos. Mire, si ya ese informe dice que en convenios no se pueden hacer anticipos, mire, yo supongo que usted leyó mal el informe. Yo no me creo que una persona con conocimientos jurídicos pueda decir que un informe de estas características no puede haber un anticipo. Acabamos de firmar, bueno, ojalá conociéramos el contenido del convenio del punto anterior, pero supongo que ustedes tendrán la previsión de incorporar un anticipo en ese convenio. No lo conocemos, entonces no puedo saber. Pero aquí los convenios nominativos, sin ir más lejos, tienen todos un anticipo. Por tanto, si hay alguien que quiere limitar la capacidad de autoorganización de este pleno a través de un convenio que lo aprueba el pleno, esa persona que pueda estar haciendo esas manifestaciones no está cumpliendo con su obligación, se está extralimitando en su obligación. Le digo más, antes le hablé de la ley 33/2003 de patrimonio. Esa propia ley incorpora la fórmula jurídica de las garantías y establece una garantía mínima de un 5% que va subsumido en el 25%. Por tanto, supongo que habrá relación a esto en ese informe, cuando se hablaba de anticipar, ¿no? Creo que conocen ustedes los planes de disposición de fondos. Usted no tiene obligación de conocerlo, pero creo que hay bastantes que estamos aquí que los conocemos en la administración local. Cualquier disposición de fondos va firmada por el alcalde o el concejal delegado, el interventor y el tesorero o tesorera municipal. Por lo tanto, yo no creo que usted crea que las tres personas que pusieron su firma en esa transferencia del 25% no conocían suficientemente el contenido de lo que estaban haciendo en aquel momento. Pero ya digo, es que no creo que este debate tan técnico pueda servir para mucho, ¿no? Creo que sirve para más lo que usted está diciendo, ¿no? Ya lo ha dicho muchas veces. Usted no quiere ni una sola nueva vivienda en Ferrol, de promoción, ni pública, ni privada, ni nada, ¿no? Ya lo ha dicho usted en otras ocasiones. Claro, usted no habla del millón de metros cuadrados en Doniños, en Covas, en Sánchez de Aguilera, que pasan a la parte pública, ¿no? Por lo tanto, ya digo, pues estamos ciertamente en las antípodas de lo que creemos que tiene que ser la ciudad, ¿no? Y ahí le doy la razón al señor Suárez, ¿no? Si en dos cosas tiene usted razón, es en que efectivamente el convenio pone, yo las cosas como son, convenio para la enajenación, pero la naturaleza jurídica del convenio es un convenio interadministrativo, ¿no? Creo que usted lo sabe perfectamente, ¿eh? Y después le doy la razón en una segunda cosa, que ya se la dije al señor Rivas. Estamos en las antípodas políticas, ¿eh? En lo personal es otra cosa. Por mucho que el señor Rivas lo dude. Yo no sé todavía dónde está el PSOE. Ustedes y nosotros en las antípodas. Sobre lo siguiente, ¿no? Ya le decía Yolanda Díaz a Feijóo que se iba a ir a Madrid, ¿eh? Lo digo por lo que dijo usted antes sobre los integrantes de este pleno, ¿eh? Y también dijo, mientras estaba aquí, también decía que no sé quién se iba a ir a Santiago. Primero se fue a Santiago, después la que se fue a Madrid fue ella. Y nosotros lo vemos bien. Lo vemos bien. Y que después hay que acordarse de Ferrol y hacer cosas por Ferrol. Yo lo siento si no le enseñaron a usted las tasaciones. Yo no trataba con la persona que usted ha hablado, yo trataba con Fernando Villallandre y con el general Eduardo Zamarripa, y le aseguro que pudimos ver en todo momento las tasaciones, ¿eh? Séptima planta. Supongo que usted iría a la misma planta, ¿eh? Señor Suárez, también coincido con la última cosa ya, ¿eh? Y esta, de verdad que ya va a poner colofón al tema más político, ¿no? Usted engañó poco tiempo, ¿no? Porque pasar de 6 a 3 concejales es pasar a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, creo que algún respeto hay que tener, bueno, pues a la opinión de la gente. Y yo por eso, francamente, ponía en valor 12 y 8, que son 20, no por no tener
todo el respeto, que sabe además que lo tengo por otros grupos, pero es que creo que en algunas cosas creo que tienen ustedes visiones, vamos, presumo, porque no escuché muy bien al PSOE con esto, más bien, aunque dijo ya hemos dicho todo, señor Reina, pero no sé muy bien lo que cuál es su posición. En el Pleno, desde luego, no la ha dicho. Supongo que después la podrán reinterpretar. Pero, con respecto a los otros grupos, creo que tienen visiones un poco diferentes. Eso intuyo. Mire, y después concluyó. Ya me ha dicho que era un debate presupuesto. Yo no le dije eso, ¿eh? Yo no le dije eso, ¿eh? Porque, mire, no creo que sea un debate de presupuestos algo que supone menos del 1% del presupuesto del ayuntamiento. Creemos que es un debate de ciudad que tiene que estar presente en los presupuestos. Porque si no está presente en los presupuestos, son palabras y nosotros queremos convertir la palabra en hechos. Y por eso traemos esta moción a pleno, porque mucha gente está esperando a que estos edificios abandonados puedan transformarse, a que esta ciudad pueda transformarse, a que creamos en que realmente, entre todos, más allá de las palabras, podemos demostrar que nos podemos unir en algunas cosas para convertir problemas en oportunidades. Por eso, de verdad, que pido el apoyo para esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Rey. Relájese, señor Basterrechea, que iba a decir votamos. Votamos. ¿Votos a favor? 12 a favor. ¿Votos en contra? 12 en contra. Se repite la votación. ¿Votos a favor? 12 a favor. ¿Votos en contra? 12 en contra. ¿El alcalde ejerce el voto de calidad o venimos otro día? Yo creo, señor secretario, que lo voy a ejercer. Por razones obvias. Se rechaza la propuesta. Si no hay ningún rogo ni ninguna pregunta, levanta esa sesión. Buenas tardes.